En medio de muchas emociones y sentimientos, se graduaron los jóvenes de la Escuela Cristiana de Sordos Isaías 29-18, quienes agradecieron a Dios por permitirles culminar con éxito la secundaria. Yo estoy de excelencia académica porque me he esforzado mucho, he estudiado, trato de saber qué es lo más importante. Dios me ha ayudado muchísimo, Dios sabe, Él tiene planes perfectos para mí. Y yo confío en Él mucho y yo seguiré esforzándome. Gracias al apoyo de organizaciones y fundaciones extranjeras, muchos de ellos lograron graduarse. Un orgullo realmente de ver los muchachos creciendo y ahora de llegar a este momento tan importante. Sin duda, un momento emotivo y festivo, no solo para la escuela, sino para toda la familia de esos jóvenes. Las mamás se mostraron orgullosas y contentas al ver a sus hijos finalizar esta etapa importante en sus vidas, pero también en ellas existe zozobra de lo que pasará con la educación superior de estos estudiantes, porque en Nicaragua no todas las universidades cuentan con condiciones para recibir a jóvenes con discapacidad. Enrique nació con hipoacusia y jamás me imaginé que él iba a terminar su bachillerato y el día de hoy Dios nos ha permitido cumplir con este sueño. Lo que me encantaría, que Dios le tiene que dar inteligencia a los rectores de las universidades, es de que ellos tengan un intérprete, que puedan haber maestros capacitados para poder dar clases, impartir sus clases y que no sea difícil para ellos estar pagando monetariamente. La necesidad de que existan universidades más inclusivas en el país es una demanda entre los bachilleres con discapacidad. Lo mejor sería que cada día se sumen más universidades para que hayan intérprete, entonces los chicos que no tienen la capacidad económica para pagar puedan entrar. Y no solo sordos se graduaron, también jóvenes oyentes quienes decidieron estudiar interpretación de lenguaje de señas. No tengo ni familia ni amigos sordos, pero siempre me ha gustado la idea de que todos en este mundo nacemos iguales y ¿por qué no vivir iguales? Necesitamos más intérpretes también, que gente que tiene el interés para ayudar a ellos. Tal y como establece la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 45 del acceso a la educación técnica y superior. El Ministerio de Educación debe asegurar la formación de personas con discapacidad aptas para el ingreso a la educación técnica y superior, creando para ello políticas inclusivas, programas de cobertura y calidad educativa y programas de becas escolares. Por su parte, el Instituto Nacional Tecnológico y las universidades deberán priorizar el acceso de los estudiantes con discapacidad de escasos recursos económicos a los programas de becas y materiales necesarios con el fin de apoyarles en sus estudios. También la ley establece que los jóvenes tienen derecho a la creación de sistema curricular, metodologías y educativas que permitan su educación y formación académica. La Escuela Cristiana de Sordos Isaías 29-18 ofrece la garantía de estas facultades. Las matrículas ya están abiertas, así que invitamos a toda la ciudadanía que a través de este medio nos está viendo. Los invitamos a una escuela inclusiva, así que atendemos también oyentes y sordos. Estamos ubicados en Carretera Vieja León, kilómetro 10.8. 100 metros al norte, 100 metros al oeste. Aquí lo esperamos o contigo a la Universidad Martín Lutero. Margin Pozo, Voz TV.